sûr. Pues estamos en la estación de Shinagawa. Shinagawa, si no conocí, coño se diga. Vamos a coger. Ahí. Otra llama, pero nos vamos a bajar en Kobe. De Kobe iremos a Hiroshima. Tenemos el tren 14 y la 105B y 4B separados. Que va hasta arriba. Así que nada, está a punto de llegar. Y nos vamos a ir a lo loco. A Kobe y es súper bonito. Hay un teleférico. Aquello que vais a dejar, ¿no? Ya hemos acabado de ir. Españoles, compatriotas. Comportados. Esas personas de bien. No ves cómo. Acaban dando el cambio. Y da vergüenza. Las ganas de cambiarse la nacionalidad. Solamente por los que tenemos detrás. Unos gritos, unas cosas. Que si va a arreglar el baño, que si se lo ha cocinado un año el otro. Unos gritos, un chillido. Aquí Hiroshima y tranvía moderno, tranvía viejo, tranvía moderno. Bueno, pues como no lo he dicho, pero estamos en Hiroshima y vamos a ir al hotel. Si no, esperemos no esforzarnos más con más españoles por el camino. Me agobia. O sea, me desvinculo de España. Luego lo contamos. Vamos a coger el railway. Railway. Vale, el tranvía. Un nuevo de transporte, o sea, un medio de transporte nuevo. Os subís aquí. Os subís, pero no pagáis. Ni en la taquilla, ni al subir. Se paga al salir. Y para eso tienen unas maquinitas de cambio donde puedes echar monedica grande para que te lo dé justo para echarlo en otro hueco grande y rojo. Así que no la liéis, como yo la he liado. Esto estaba así. Y esto le va a encantar a Kumo. Esto es analógico digital. Aire acondicionado. Escucha la botonera, ¿eh? Escucha. Esto no sé qué es. Ah, mira las luces. Buah. Esto es cyberpunk. Cyberpunk, tío, como Shinjuku cyberpunk. Shinjuku cyberpunk también. Aquí le han dado una hostia al reloj. Se habrá dormido alguien. Dice, va a ponerte alarma. Le das sin querer y le das sin querer y te despierta a las 7. Y luego, esto no sé qué es, pero es el hilo musical. Ah, qué bonito. La cama musical. Auténtico, ¿eh? Es auténtico, ya está la linterna de emergencia. Estamos en el hotel de Hiroshima. O Hiroshima, como se dice en español. Castellano, tío. Está la puerta. Aquí está la emergencia. Tira al Mario.
podemos decir que este hotel es de la reconstrucción, porque era un poquito ahí de apremio. No es muy caro, está bien, de precio. Y para una noche, puta de puta madre. Y para una y para dos. Que coño, aquí en Japón se estila mucho el tema de tener neverita en todos los hoteles, así que ahí tiene la agua fresquita. Está vacío, ¿eh? No te pienses que aquí hay minibar ni esas mierdas que hay en Europa. Está vacío. Y luego esto no sé qué, que lo acabo de ver. Esto es un adaptador. Pues, sí, esto lo hay mucho aquí. Que es como un ladrón, pero plano. ¿Eh? Pero plano. Y lo enchufas. Vale. Y nada, esta mesa que es de la época de mis abuelos. Y la silla. Y ya está, ¿para qué quieres más? Ah, mira, se me ve el culo. El baño está ahí y tiene chorrito. Sí, aquí todo tiene chorrito. De hecho, yo ya me acostumbré al chorrito. Eso de que te limpie toda la zona genital, urinaria, culinaria, está perfecto. Porque luego le pasas un trocito de papel y ya está. Y ahorras papel muchísimo. Y como el agua reciclada del frus de Ñaca Ñaca, pues perfecto. Alguien se ha muerto en el baño. Bueno, no, alguien no, Imawari. Ah, ya sé lo que le ha pasado a Imawari, que está todo fría. Está todo frío el chorrito. Y ahí le ha dado candela. Estoy pensando yo, este es el río. A lo mejor se ven las lamparicas por la noche. Señora, póngase una sombrilla en la cabeza. Hay que ir sensato por ahí. Los cristales tienen mierda como los de mi casa. Pues ahí está el río de Hiroshima. No sé cómo se llamará. Pero tenemos buenas pistas. Buenas. Esperemos que nos acerque el huracán, hurricán. Los cuervos, que algún día grabaré en detenimiento. Porque aquí hay cuervos, no hay palomas. Sí hay palomas, pero, o sea, el pájaro típico de la isla de Japón es el cuervo. Y está en todas partes. Y nada más que oyes. ¡Ah! ¡Ah! Así que si sois gafes, no vengáis. Porque hay pájaros de mal agüero por todos lados. Cuervo. Crown, the crown. Ya se cierra. El visillito de la abuela. Thank you.
healthy and enjoys everyday life. She has good friends and says she... Eso, potenciómetro bueno, potenciómetro, ¿para qué? Dirás, pues está clarísimo, ¿para qué? Para ponerte íntimo, así, muy íntimo. Y tal. El auténtico culebrón japonés. La ha pillado con las manos en la masa. No vas a ver estos informes. Estos informes son privados. Es que quita tus manos, por favor, de encima. ¿Por qué se pone una gafa de sol para leer los informes? Alahabar, como coño se diga.